Yusuf. Aga. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Bueno, es probable que esté con Ada. Seguramente ya la encontró. Y no la va a dejar sola. Debe estar resolviendo ese problema. Pero ¿cómo no se le ocurrió llamarnos? Les juro que siento el pecho apretado. Tampoco sabemos dónde está Shevdet. Entonces deben estar juntos. Shevdet es un hombre confiable. Si él está con los chicos, no dejará que nada malo les pase. Debemos relajarnos, porque si pasara algo malo ya nos habríamos enterado. Shishak tiene razón. Señor Hikmet, si algo malo pasara, la policía se habría comunicado con usted. Yo saldré a caminar. ¿Por qué? Porque siento que voy a reventar. Iré a dar una vuelta. Tal vez así se me ocurra algo. Entonces yo te acompaño. Esperen, chicos. Llámenme si se enteran de algo. Por supuesto. ¿Por qué lo hiciste, Yusuf? No soporté verte así, Ada. Pero ahora te encarcelarán. Que lo hagan. Ahora que te liberé de este desgraciado, no me importa terminar en prisión. Lo haría otra vez para protegerte. Mientras este anillo permanezca en tu dedo, no le temo a nada. Menos a ser encarcelado. Solo me importa que tú estés a salvo. ¿Y cómo vas a defenderte? ¿Qué sucederá? Lo hecho, hecho está. Lo importante es que ahora estamos juntos. Nada malo va a pasarle. Tranquilos, ya tengo elaborado un buen plan. ¿Qué vas a hacer? Dinos qué tienes pensado. Quiero que tú y Ada salgan de esta situación sin ser lastimados. ¿Cómo saldremos de esto? ¿Te parece correcto que huyamos como criminales? Estoy consciente de lo que hice. Ese tipo secuestró a mi novia. La vida de Ada corría peligro. Tuve cuidado en no matarlo. Cumpliré mi condena. No le temo a eso. Después de un tiempo saldré libre. Yo tengo la culpa de todo. Tú eres inocente, Ada. La culpa la tiene ese tipo. Me volveré loca si vas a la cárcel, Yusuf. Tú lo vales, Ada. Por ti haría cualquier cosa. Por favor, debe haber otra forma. Ayúdenos. Él no tuvo la culpa. Haremos lo que dije. Iré a la policía. Y les contaré todo tal como pasó. Nadie irá a ninguna parte. Rusgar secuestró a la chica. Es obvio que Yusuf le disparó. Y ahora está escondido. Eso lo entiendo. Pero ¿quién es Shevdet?
¿Por qué siempre aparece en todas partes? ¿Cuál es su interés? ¿Qué pretende ese tipo? Señor Ismael, ¿a dónde va? Abriré el restaurante de la señora Sumru. ¿Sabe algo de Ada? Ya apareció y está bien. ¿Y qué hay de Yusuf? ¿Sabe algo de él? No, no tengo noticias de él y tampoco lo he visto. Debo irme a abrir el restaurante. Ha estado cerrado por 5 días. Perderemos a los clientes. Adiós. Si Ada ya apareció, Yusuf, ¿dónde está? Tengo miedo de que le haya pasado algo, Firat. Por favor, déjame ir con la policía. Ya te dije lo que pensaba. No permitiré que arruines tu vida, muchacho. Eres un buen amigo, gracias. Pero debo cumplir con mi deber. Diré la verdad. Le disparé en defensa propia. Debo pagar mi condena como un hombre. En lugar de pagar tu condena, preocúpate de no hacer sufrir a la mujer que amas. Escúchame, no te comprendo y claramente no comparto tus principios. No sé quién eres y no tengo idea de qué clase de juego es este. Pero escucha, ni yo, ni Ada lo jugaremos. ¿Está claro? Mira, esto no se trata de quién soy, eso no es relevante. Luego les diré por qué esperé tanto tiempo para ver a Ada y por qué razón entré en sus vidas. Lo único importante ahora es proteger tu vida y la de Ada. Esa gente quiere destruirte sin piedad y no lo permitiré. Esa familia acabará contigo. Por eso ahora estoy con ustedes. ¿Por qué te importamos? ¿Por qué te importa tanto lo que nos sucede? Esto es más peligroso de lo que crees, Yusuf. Debes confiar en mí para que pueda protegerte. Dame tiempo y confía en mí. Por favor. ¿Qué importa si te escucho o no? Rosgar se lo contará a la policía cuando recobre la conciencia. No podrá hacerlo. Él va a delatarme. ¿Por qué razón no lo haría? Ni siquiera podrá abrir la boca. Rosgar, mi hermoso hijo. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Quién te hizo esto, hijo mío? Yusuf. Doctor. ¿Más tranquila? Sí, doctor, gracias. La policía desea tomar su declaración del incidente, ya que él está consciente y puede hablar. Claro, no hay problema. Hágalos pasar. Sé que mataste a Eretem y te quedaste con toda su fortuna. ¿Mijal? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasó? Estás muy pálida. ¿Quién te llamó? Permiso.
Solo te pido un par de días. No te puedo dar más información, o todo el trabajo de mi vida se perderá. Hazlo como pago por la deuda que tiene conmigo. Yusuf. Muy pronto te irás de aquí como un hombre libre. Ahora ve con la mujer que amas, pero debo pedirte que no le digas. No debes saber nada hasta que yo hable con ella, por favor. Es por su bien. Bien. Entremos, hace mucho frío. ¿Cuándo hablará con la señorita Ada? No sé, Arif. No todavía. Haz lo que sea necesario para que estén tranquilos. Cuídalos personalmente. Me encargaré de eso. Nunca imaginé que vivir sería más complicado que morir. Pronto se sabrá la verdad. El doctor dijo que podía dar su testimonio. Sí, puedo hablar. ¿Puede decirnos quién le disparó, señor? Esperen, mi hijo acaba de despertar. Déjenlo descansar, por favor. ¿No ven que no se encuentra bien? Está grave. Después podrán tomar su declaración. Está bien. Puedo testificar. ¿Ustedes quieren saber quién me disparó? ¿Conoce a su atacante? Así es. Mi hijo todavía está delirando. Podrían retirarse. ¡Nihal! Aún está bajo el efecto de la anestesia. No quiero que diga una tontería que después podría perjudicarlo. Mamá, ¿qué sucede? Hijo, si delatas a Yusuf, será el fin para nosotros. Estoy bien. Señor Ruzgar, ¿usted cree que pueda testificar? Así es. No sabe lo que dice. Vuelvan después, por favor. Mamá, basta. Puedo hablar. Recuerdo lo que pasó. ¿Quién le disparó? Listaré su nombre. Yusuf. Yusuf Eren. ¿Quién es ese hombre, Yusuf? No lo conozco bien. Pero es un buen hombre. Si no, ¿por qué me salvaría? Y también desenmascaró a Nalan y me liberó de ella. Pero créeme, no sé qué es lo que quiere, ni cuál es su historia. Cuando nos conocimos me dijo que se llamaba Shevdet. Pero aquí todos los hombres lo llaman señor Junkar. Y si esta casa es de él, significa que no es pobre. Entonces, ¿por qué se ve como un pordiosero? ¿Quién es este hombre? No me llamo Shevdet Yalcin, Yusuf. Shevdet es una ficción, nada más. Un camuflaje para que yo pueda actuar libremente. Si Shevdet Yalcin nunca existió, ¿quién eres tú? Junkar Balaban. Soy el padre de Ada, que en el pasado intentaron asesinar. Otro día te lo contaré todo. Pero ahora, nada es más importante que la vida de mi hija. No entiendo por qué nos ayuda tanto. No lo sé, Ada. Lo ignoro. Lo único que sé es que es un buen hombre y nos está ayudando. Está aquí para protegernos. ¿Crees que pueda salvarte de ir a prisión? No te preocupes por eso, porque todo se resolverá. Pensé que nunca más nos separaríamos, Yusuf. Pensé que estaríamos toda nuestra vida juntos. Y así será, Ada. Siempre estaremos juntos. Nadie nos separará. Sé que envejeceremos juntos. Oficial, Ada y yo nos amábamos.
y Yusuf no podía soportarlo. Así que me disparó. La mujer que lo trajo al hospital, Ada Marian Barley, dio otra versión. Dijo que usted la secuestró. Ella le teme a Yusuf. Lo dijo para protegerse. Ada y yo vamos a casarnos. ¿Y usted tiene alguna evidencia? Por supuesto. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí lo tiene. Estos son los mensajes entre Ada y yo antes de que me dispararan. ¿Puede probar que este mensaje sea de Ada Marian Barley? Así es. Revise los demás mensajes si lo desea. Querida, ¿en dónde nos veremos? Aléjame de Yusuf. Iré contigo a cualquier lugar. Mi novia y yo nos amamos y vamos a casarnos. Por eso me disparó Yusuf. Yada mintió porque le tiene miedo. Atrapen a Yusuf y pónganlo en una celda antes de que lastime a Ada. Por favor. Espero que sea algo bueno. Yusuf, algo le pasó a mi nieto. Tranquilo, ahora lo sabremos. ¿Qué habrá pasado? Ya lo veremos. Mi corazón me avisaba. ¿Por qué están aquí? ¿Qué sucede, oficial? Orden de arresto para Yusuf Eren. ¿Es usted Yusuf Eren? No, soy Firat Yildiz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué hizo mi nieto? Tenemos una orden de arresto porque hirió a un hombre. Señor Hikmet. Muéstreme su identificación. Está arriba. Shishik, llévalo a la cocina, por favor. Allá, revisen por allá. Despejado, no hay gente arriba. En este piso tampoco. A Yusuf, hace días que no lo vemos. Secuestraron a su novia y no la han podido encontrar. Si Yusuf Eren viene o los contacta de alguna manera, dígale que vaya con la policía y se entregue. Cuanto más suya, más larga será su condena.
Su nombre es Emre. Ella es una mujer muy bella. Igual que tú, hija mía. Tu hermana se ha convertido en una hermosa mujer igual que tú. ¿Dije algo malo? De pronto se puso triste. No. A veces siento que te pareces a ella. ¿Sí? Es rubia, no nos parecemos en nada. Las dos nacieron del mismo hombre. Tú eres una mitad de mi corazón y ella es la otra mitad. La gente no solo se parece físicamente. A veces tienen la misma sonrisa. Otros te recuerdan a alguien por su llanto. O tienen voces similares. O usan las mismas frases. Leí en un artículo que decía que nuestro olor es lo único que nos diferencia. Es cierto. Aunque cuando dos personas viven juntas durante años, su aroma se vuelve uno solo, mi hermosa hija. Semre, ¿en qué cosas crees que se parece a mí? En su corazón. ¿En el corazón? Su corazón late igual que el tuyo. Cuando ella ama a alguien, no duda en enfrentarse al mundo por defenderlo. El corazón de mi hija es muy parecido al tuyo. Su hija es muy afortunada. ¿Por qué? Porque tiene un papá maravilloso como usted. Ah, traje esta ropa. Mi hija debe ser de tu misma talla. Pensé que querrías usar algo más cómodo. Muchas gracias. Ve tranquila. Soy muy afortunado de que seas mi amada hija. Señor Junkar. ¿Qué pasa, Arif? La policía está buscando a Yusuf. Tienen una orden de arresto contra él. ¿Hiciste lo que te pedí? Llamaste a la señora Nihal, ¿cierto? La llamé y la amenacé, tal como usted ordenó, pero su hijo Ruzgar declaró contra Yusuf y presentó cargos. Bien, entonces no soy responsable por lo que pasará. Ahora encárgate de aquello que te pedí. Encuéntralo y tráelo. Como ordene, señor. Solo así, la señora Nihal finalmente entenderá que hablamos en serio. Yo te lo advertí. Te dije que cerraras la boca. Declaraste en contra de ese hombre solo para vengarte, hijo. ¿Por qué no pensaste un poco en mí? ¿Por qué presentaste cargos contra Yusuf? ¿Por qué? Según tú, ¿qué debo hacer? ¿Dejarlo libre para que venga a matarme? ¿Quieres que él me mate? Nihal, tu reacción es desmedida, no te comprendo. ¿Pasa algo que nosotros no sepamos? Es cierto, mamá. ¿Acaso Yusuf es hijo tuyo? ¿Por qué lo proteges? No entiendo. Solo te pedí que guardaras silencio. ¡Silencio! ¡Te dije silencio! ¡Era muy difícil! ¡Dime! Ahora estamos arruinados. ¡Debiste cerrar la maldita boca por una vez! Mert, ¿podrías llevártela de aquí? Quisiera descansar y estar solo. Vamos, Nihal. Hijo. Vete, mamá. Vamos, bebamos un poco de agua. Gracias. Algo pasó cuando viste a esos policías. ¿No me dirás lo que te pasa? Léelo. Recibí ese mensaje antes de que llegaran los policías. Sé que mataste a Erdem. Se trata de una broma. El hombre del mensaje me llamó.
Si Ruzgar acusa a Yusuf, todos se enterarán de que en el pasado tomamos el dinero. Ada, tienes que comer algo. Estoy preocupada, no tengo apetito. No digas eso. Tienes que comer algo o terminarás enfermando. Hazlo por mí, Ada. Buen provecho. Gracias. Señor Chevdet, esto es mucho para nosotros. Le estamos causando inconvenientes. ¿Inconvenientes? Ustedes son los huéspedes más importantes que he tenido en mi vida. ¿Hay alguna novedad? Llevaré a Ada a su casa después de cenar. ¿Y Yusuf? ¿Qué pasará con él? Yusuf se quedará aquí hasta que yo lo arregle todo. Sí, entiendo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos luego. ¿Quién es? ¿Encontraron al que llamó? No. Fue enviado desde un servidor en el extranjero. En fin. ¿Qué vamos a hacer, Mert? ¿Quién es ese hombre? ¿Me lo preguntas a mí, Nihal? ¿Fui yo quien mató a un hombre para quedarse con su fortuna? No fuiste tú, pero sí tu padre. No trates de librarte de esto, Mert. Porque si estas amenazas son reales y hacen lo que dijeron, tú también estarás implicado. Quien quiera que sea ese hombre, logró enterarse de nuestro espantoso secreto. O quizás... ¿O quizás? O el señor Erdem regresó de la muerte. No digas tonterías. Eso no es posible. Erdem está muerto. Yo lo vi. Su corazón se detuvo. Está muerto. ¿Estás segura, Nihal? Erdem está muerto. No te angusties pensando en mí, ¿de acuerdo? ¿Cómo lograré eso? Todo terminará. Volveremos a estar juntos. Prométeme que te cuidarás mucho. Lo prometo. No salgas a la calle sola. No vayas a trabajar. Y, por favor, nunca olvides cuánto te amo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo irme? Cuando lo único que quiero en la vida es estar contigo. Cuídate mucho, amor mío. Tú también, Ada. Es hora de irnos, Ada. Te confío el cuidado de Ada. No fuiste tú, pero sí tu padre. No trates de librarte de esto, Mert. Porque si estas amenazas son reales y hacen lo que dijeron, tú también estarás implicado. Maldita sea. ¿Qué hiciste, papá? ¿En qué problema me metiste?
Has trabajado mucho y llevas días sin dormir. Debes descansar. Por Dios, Uftade, eres una mujer pequeña. ¿Cómo te las arreglas para ocupar todo el sofá? Esta silla es tan dura. ¿Quién está ahí? ¿Y Yusuf? No te preocupes por él, está en buenas manos. Todo va a estar bien. Confía en mí, no te preocupes. No sé por qué está haciendo esto. No entiendo, pero... Gracias. ¿Ada? ¿Niña? Tío. Tuve tanto miedo de que algo malo te pasara. Yusuf, ¿dónde está? Se lo contaré después, tío. Entra, querida. Ve a descansar. Anda. Señor Shevdet, ¿de dónde sacó ese vehículo? ¿Se lo robó, tal vez? ¿Sabe que el pasto se aplasta cuando lo atraviesan los elefantes? No lo sabía. ¿Por qué? Porque no tiene alternativa. En cambio, nosotros, los seres humanos, tenemos capacidad de elección. ¿Qué me quiere decir con eso? Se lo diré cuando termine con los elefantes. Sí. Tía. Tía. ¿Ada? Ada, volviste. Eres tú. Oh, bienvenida. Bienvenida, querida. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, volviste. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? Estoy bien, tía. Ada, tuve tanto miedo de que algo malo te pasara. Ven, ven, siéntate. Ahora, hablemos un poco. ¿Qué pasó? Cuéntame todo. ¿A dónde te llevaron, ah?